que utilizó el Chapo Guzmán. El 5 de mayo se conmemora la batalla de Puebla en la que México venció el segundo imperio. En México los familiares de los normalistas realizan una marcha con muchísimas fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos. En nuestro país, allá en México, más o menos son unos 7 millones de indígenas que están por todo el país. Les llevamos las noticias que importan a México.